Muchos investigadores de lo paranormal creen que algunas manifestaciones fantasmales y fenómenos poltergeist son producto de la mente humana. Esta teoría tendría gran cantidad de explicaciones, como que la mente humana puede convertirse en un portal entre nuestro mundo y el más allá, o incluso que las entidades utilizarían nuestros propios pensamientos para materializarse. Pero para probar esta idea, un fascinante experimento se llevó a cabo a principios de 1970 por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto. La idea era reunir a un grupo de personas para recrear a un personaje completamente ficticio y luego, a través de sesiones de espiritismo, ver si podían ponerse en contacto con él, recibir mensajes y otros fenómenos físicos, incluso tal vez materializarlo en forma de aparición. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, bajo la dirección de Dr. Owen, reunió a un grupo de 8 personas seleccionadas de sus miembros, ninguno de los cuales afirmó tener capacidades psíquicas. El grupo, que llegó a ser conocido como el Grupo Owen, estaba formado por la esposa del Dr. Owen, una mujer que fue la expresidenta de una organización para personas con alto coeficiente intelectual, un diseñador industrial, un contable, un ama de casas y un estudiante de sociología. El psicólogo llamado Dr. Goel Whedon también asistió a muchas de las sesiones del grupo en calidad de observador. Crearon la historia del supuesto fantasma, un noble inglés del siglo XVII llamado Philip Aylesford. Aunque estaba casado, había conocido y se había enamorado de una chica gitana con la cual tenía relaciones extramatrimoniales en una cabaña cerca de su castillo. Por desgracia, la esposa de Philip se enteró del apasionado romance y tomó medidas para que la chica de raza gitana fuera tratada como una bruja. Fue juzgada por brujería y aunque Philip podría haber intervenido en cualquier momento para salvar la vida de la chica, la vergüenza le impedía hacerlo. Al final, la chica fue declarada culpable de brujería y quemada en la hoguera. Atormentado por la culpa, Philip caminó hasta la torre de su castillo y finalmente se tiró ante su desesperación. Después de haber recreado la historia de Philip, el grupo Owen incluso esbozaron un retrato de su noble inglés. Con la vida y la apariencia firmemente establecida en sus mentes, el grupo comenzó la segunda fase del experimento. El contacto. En septiembre de 1972, el grupo comenzó las sesiones, reuniones informales en las que discutían la vida de Philip, meditando sobre él y tratando de visualizar una imagen colectiva con todos los detalles. Estas sesiones se celebraban en una habitación totalmente iluminada, las cuales se prolongaron hasta cerca de un año, pero sin resultados. Algunos miembros del grupo afirmaron ocasionalmente sentir una presencia en la habitación, pero no tenían pruebas que fuera el resultado de la comunicación con Philip. Así que cambiaron de táctica. El grupo decidió que podría tener mejores resultados si intentaban reproducir la atmósfera de una clásica sesión espiritista. Apagaron las luces de la sala, se sentaron alrededor de una mesa, y todo esto rodeado de imágenes de un castillo en la que hubiera vivido Philip, así como objetos de esa época. Una noche, durante sus sesiones de espiritismo, el grupo recibió la primera comunicación de Philip en forma de golpes sobre la mesa. Pronto Philip respondería a las preguntas formuladas por el grupo, un golpe para decir sí y dos para no. Sabían que era Philip porque le preguntaron. Las sesiones iban a más, produciéndose fenómenos que se podían explicar científicamente. A través de la comunicación de los golpes de la mesa, el grupo fue capaz de aprender mucho más detalles sobre la vida de Philip. Incluso parecía mostrar una personalidad, transmitiendo sus gustos y disgustos, y sus fuertes puntos de vista sobre diversos temas, por la forma de sus golpes en la mesa. Su espíritu también fue capaz de mover la mesa, deslizándola de lado a lado, a pesar de que el suelo estaba cubierto con una moqueta gruesa.
Entonces, Philip era un verdadero fantasma creado por la mente colectiva, ya que a pesar de que podía responder con precisión a las preguntas acerca de eventos y las personas de su tiempo, no parecía ser una información que el grupo desconociera. En otras palabras, las respuestas de Philip parecían venir de sus propias mentes. Incluso algunos miembros creyeron oír susurros en respuesta a las preguntas. Sin embargo, Philip creaba verdaderos poltergeist. Si el grupo pedía a Philip que apagara las luces, se apagaban al instante. Cuando se le pedía que las volviera a encender, se encienden completamente solas. Y así, con diversas pruebas que demostraban que Philip era un verdadero fantasma creado por la mente de un colectivo. Fue tal el éxito del experimento que decidieron llevar a cabo una sesión de espiritismo ante un público de 50 personas. La sesión fue filmada como parte de un documental para la televisión. Las partes las puede ver en la descripción. Muy a lo contrario de lo que pensaban los presentes, Philip se mostró en forma de fenómenos inexplicables, como extraños golpes en la mesa, misteriosos ruidos por toda la habitación y el parpadeo de las luces. Todo esto antes de que el grupo lograra alcanzar una levitación completa de la mesa. Se alzó solo un centímetro por encima del suelo, pero esta increíble hazaña fue presenciada por el grupo, los presentes y el equipo de filmación. Por desgracia, la tenue iluminación impidió que la levitación fuera grabada en video. Pero aunque el experimento parecía haber sido todo un éxito, la realidad es que nunca fueron capaces de lograr uno de sus objetivos, llegar a materializar el espíritu. El experimento Philip tuvo tanto éxito que la organización de Toronto decidió intentarlo de nuevo con un grupo completamente diferente de personas y con un nuevo personaje ficticio. Después de solo 5 semanas, el nuevo grupo estableció contacto con su nuevo fantasma, Lilith, un espía canadiense. Hubo otros experimentos similares con entidades como Sebastián, un alquimista medieval, e incluso Alex, un hombre del futuro. Todos ellos eran completamente ficticios, pero en todos los casos llegaron a comunicarse con éxito. Esto demuestra claramente qué tan potente puede ser la mente humana. One of the participants suggests to the clergyman that he say hello to Philip. Hello, Philip. The table rises in response.